Hoy hablaremos, como ayer ya adelantamos, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que da la razón al Ayuntamiento de Roquetas de Mar sobre la legalidad de las licencias del centro comercial Gran Plaza. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha dictado sentencia por la que se anula la resolución del Consejo de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Comienza Faro Diario. Es una buena noticia. Desde luego, ya se legaliza absolutamente el Parque Comercial Gran Plaza, dando la razón al consistorio que veía en aquel entonces, y hablamos del 2003, la razón jurídica, tanto urbanística como comercial, de la instalación de una gran superficie comercial en Roquetas de Mar, que ha otorgado riqueza, que ha dado beneficio y que ha, obviamente, y por una coalición directa entre una cosa y otra, dado puestos de trabajo en la localidad. Esta es nuestra noticia de apertura, como lo fue ayer. Hoy nos adentraremos en la misma, así como hablaremos de la limpieza, de todo lo que se está haciendo en el consistorio para que las calles, las playas, los barrios de nuestra localidad tengan un aspecto inmejorable en verano. El concejal de Aseo Urbano quiere todavía más limpieza en el municipio durante estos meses de junio, julio, agosto y septiembre, por lo que medios materiales y humanos no van a faltar. 5 cisternas, una baldeadora, una limpiadora, 4 barredoras mecánicas, un camión de mantenimiento, son algunos de los medios técnicos y materiales puestos en marcha para este verano del 2011. Pero además hoy les vamos a hablar, como siempre, de otras muchas noticias que les vamos a adelantar en el que es nuestro habitual sumario. Por 5º año consecutivo, 47 alumnos disminuidos psíquicos y 10 monitores del Colegio Madrileño Jesús del Remedio pasan unos días en Roquetas. Son recibidos en el Ayuntamiento de la localidad. Hoy también les hablaremos de la campaña de Cruz Roja que lleva todos los años a cabo en Ejido, Adra, Roquetas y Almería. Como novedades, la temática elegida es precisamente Ven y conoce a la Cruz Roja, y también se realizará en colaboración con el Departamento de Salud de este organismo. Y hoy, esa tercera noticia que llevamos es el protagonismo taurino, porque les hablaremos de la inauguración de los cursos de verano y prácticamente ya la terminación. Y hablaremos también de la exposición que ustedes tienen en el Museo Taurino de Zafra. A ver, les aclaro que ha sonado un poquito raro. No es que ustedes la tienen en el Museo Taurino de Zafra. Saben ustedes que Zafra es una localidad extremeña. No, es que en el Museo Taurino de Roquetas está la exposición de un artista, además, un grandísimo artista que se llama así. Se hace llamar Zafra. Bueno, dicho esto y aclarado, hoy la noticia del día, sin lugar a dudas, es el Parque Comercial Gran Plaza. Ya lo fue anoche, pero les combinaba a que estuvieran con nosotros en el día de hoy para tratarla de forma más detenida, de forma más holgada, de forma más extensiva, dada la importancia que tiene para la localidad. Es verdad que el centro comercial, a pesar de las declaraciones de algunos dirigentes del PSOE, algunos tan importantes como el propio vicepresidente del gobierno, por aquello entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, que se combinaba con todos los ciudadanos de Roquetas, poco menos que a tirar el centro comercial abajo y cerrar sus puertas. Pues bien, a pesar de todo ello, el ayuntamiento en su día luchó porque Roquetas tuviera una gran superficie comercial, que otorgara riqueza, que otorgara vivacidad, que otorgara desarrollo, que diera a la localidad la posibilidad de tener más puestos de trabajo, que tuviera la posibilidad también el municipio de Roquetas de contar con franquicias de primer nivel. Bueno, pues todo aquello supuso una desmedida lucha y pugna de la Junta de Andalucía con el ayuntamiento de Roquetas de Mar. Primero, con si había deuda comercial, déficit comercial, o no lo había. Después, que si las licencias urbanísticas estaban bien o mal concedidas. En definitiva, traba y trabas y trabas a una localidad que quería crecer. Si bien lo comercial ya se puso de manifiesto que el ayuntamiento había reaccionado con absoluta legalidad, ya que el déficit comercial era notable y notorio,
y la Junta de Andalucía no quería dárselo a Roqueta, sino a Vícar. Bueno, pues, a pesar de todo ello, el ayuntamiento dio la liza. Y ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictaminado otra sentencia por la que se anula la resolución de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, de fecha 14 de febrero de 2003, y el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía del 21 de noviembre de 2002, que pesaba sobre el Centro Comercial Gran Plaza por considerar que ninguno de los dos se ajustaba a derecho y por tanto lesionaban los intereses del Ayuntamiento y del propio Centro Comercial. En consecuencia, con esta sentencia queda totalmente legalizado el Centro Comercial desde el punto de vista urbanístico, si bien ya comercialmente había sido legalizado también por otra sentencia del TSJ. Esta es la segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se pronuncia sobre la legalidad de la actuación urbanística municipal, ya que la primera avaló la modificación del planeamiento aprobada por el Ayuntamiento y en esta se confirma que el propio Ayuntamiento actuó en base a la competencia delegada siendo el órgano competente para la aprobación del plan parcial. Ahora bien, el TSJ estudia si el informe emitido fuera de plazo por el Consejo Consultivo de Andalucía se ajusta al ordenamiento jurídico, concluyendo que carece de elementos jurídicos para sustentar el criterio desfavorable que expresa y que se sustenta en la resolución recurrida, por lo que insta a este órgano a que emita un nuevo dictamen en sentido favorable a la aprobación del plan parcial de los sectores 35 y 36 del PU de Roquetas. Recuerden que una de las causas de la denegación de licencia por parte de la Junta de Andalucía se basaba en el criterio de que no existía déficit comercial en Roquetas y en su área de influencia. Y la instalación del centro podía producir efectos negativos y, sin embargo, meses después sí autorizó la construcción de un centro comercial a poca distancia del Gran Plaza. Se especificaba en ese informe que no existía déficit comercial en Roquetas y solo unos meses después fue la propia Junta de Andalucía quien encargaba la realización de un estudio al Instituto Cerdá para su comprobación, en el que se detallaba textualmente que existe un déficit de oferta comercial en la zona de Roquetas valorado en 7.800 millones de pesetas al año, de los que 3.900 corresponden a alimentación y 3.800 a no alimentación. Como les digo, y a pesar de lo enrevesado que pueda parecer lo que yo les trataba de explicar, la claridad meridiana viene a contarles lo que le he resumido al inicio de este Faro Diario. Eran chinas, eran piedras, eran trabas al desarrollo de Roquetas de Mar. Eran caprichos absolutos de una institución que quería primar a un municipio sobre otro. Mientras el servicio se lo daba a una localidad, se pretendía que la instalación fuese en otra. Algo que a todas luces, es, diremos solo que, aberrante en la toma de decisión de una administración que tiene que ser absolutamente imparcial. Donde no había déficit comercial, 6 meses después lo había para otorgar otra licencia. Y siempre hemos dicho lo mismo. Desde esta localidad no nos podíamos negar al avance de ninguna otra. Y que si la localidad anexa a Roquetas, Vícar, necesitaba un parque comercial, que lo tuviese. Pero no se le podía negar al municipio que más servicios necesitaba y a donde iban enfocados los dos parques comerciales, tener uno en su propio municipio. Porque no hay que mirar hacia otro lado, ni pensar de forma peyorativa, ni tan siquiera realizar largos y amplios algoritmos para darnos cuenta que los dos parques comerciales tienen como principal objetivo el municipio de Roquetas, que es donde más cerca está. El Gran Plaza, por supuesto. Y el Parque Comercial de Vícar, en el propio nexo de la autovía, a escasos metros del parador. Por ello, siempre hemos dicho lo mismo. Si hay que construir los dos, que se construyan. Pero lo que no se puede es ilegalizar a la población más importante, en cuanto a población y en cuanto a relevancia, es indudable. Mientras Roquetas alcanza los 90.000 habitantes en censo, pues Vícar está en 24.000. Y la administración autonómica lo que no podía promover es una guerra entre dos municipios. Tenía que tratar por todos los medios de contentar a los dos. Lo que no podía la política es darle la razón a uno porque es de un color y quitársela a otro porque era de un color distinto.
Mucho más cuando el de color distinto es el municipio encargado de mantener los dos centros comerciales. Y vamos siempre a lo mismo. ¿Por qué aquí se ilegaliza y en otras localidades se aprueba? Eso es lo que no se debe permitir en una administración autonómica. Ni autonómica, ni municipal, ni provincial, ni central. Es algo que cuando un determinado partido llega a un determinado gobierno, los colores políticos, por mucho que pese, hay que guardarlos en un cajón y volver a desempolvarlos 4 años después cuando haya unas elecciones de por medio. Y toque rendir cuentas. Es el momento de mostrar los colores políticos. Durante esos 4 años, la imparcialidad, la necesidad imperiosa de un lugar sobre otro, sea del color político que sea, es lo que debe primar en la carrera, en la acción de gobierno de un determinado político, que toma el mando de una determinada institución. De ahí que no entendamos, ni hayamos entendido nunca, esta obsesión de la Junta de Andalucía por negar y negar y negar servicios al municipio de Roquetas. Sin ir más lejos, este donde ustedes están. Nosotros tenemos otro contencioso en Granada, similar al del parque comercial. Vamos a ver a quién le da la razón, y le estoy hablando de la licencia de la TET. Es aberrante que el Ayuntamiento de Roquetas, es verdad que en coordinación con otros municipios, no tenga la licencia municipal de televisión local cuando la ley nos, iba a decir, nos la regala. No, no, obliga a la Junta a dárnosla, no es un regalo. Es una obligación de la Junta. No, que si la organización interna es tal, que si la empresa pública es cual, que si ustedes no hacen empresa pública y si un órgano gestor, pero bueno, y en un tiempo en el que la empresa pública está desapareciendo del mapa, la propia Junta la está quitando de sus esquemas internos, ¿cómo obligan a un ayuntamiento a hacer una empresa pública? Excusas, son solo y exclusivamente excusas para no otorgar la licencia y que los ciudadanos de Roquetas y de otros municipios tengan su televisión como se merece. Allá ellos. Allá ellos, porque todo eso al final pasa factura. Y la factura puede ser muy cara. Y si no, que pregunten a los extremeños. Vamos a cambiar de asunto y nos vamos a meter en otro verdaderamente importante para el ciudadano de Roquetas. Es la limpieza del verano. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar quiere encarecidamente un verano más. Tener las playas como se merecen. Tener las calles como ustedes merecen. Y trabajar duro y concienzudamente en que la imagen de nuestra localidad sea la de una ciudad turística, eminentemente turística, que trabaje en conseguir una ciudad eminentemente limpia. El nuevo concejal responsable del área de aseo urbano, Antonio García Aguilar, quiere que Roquetas abandere el ranking de municipios más limpios durante los meses de verano, de ahí que desde su toma de posesión como responsable del área no haya dejado de presionar a la empresa concesionaria del servicio limpieza Urbaser para que potencie los trabajos en todo el término municipal. Como todos los años por esta fecha, el Ayuntamiento pone en marcha un plan especial de limpieza, habilitándose más medios materiales y humanos, con el objetivo de seguir manteniendo unos niveles óptimos y ofrecer a los vecinos y visitantes la mejor imagen del municipio. En concreto, este año la plantilla ha vuelto a aumentar el número necesario para atender las necesidades del verano, mientras que los medios materiales disponibles son 5 cisternas, una baldeadora, una limpiadora, 4 barredoras mecánicas, un camión de mantenimiento de contenedores, 2 camiones de poda, 2 motos quitahierba, 1 camión de enseres y muebles, 1 camión de lavado trasero, 2 camiones lavacontenedores y otro camión más de recogida, además del refuerzo de personal durante los días de fiesta y la ampliación del barrio de paseos marítimos. En definitiva, este balance pone de manifiesto, según el concejal, el interés por conseguir los mejores resultados en materia de limpieza, así como la apuesta de potenciar al máximo la recogida y posterior reciclado de materiales selectivos. Recuerden que las cifras de recogida de basura durante los meses de verano fueron el año pasado sensiblemente inferiores a las del ejercicio anterior, ya que en 2009 se registraron 9 millones de toneladas y en 2010 8.800.000, lo que significa que el número de visitantes disminuyó algo durante este periodo. Sin embargo, se ha experimentado un notable aumento en recogida de residuos clasificados como vidrio, que ha superado los 160.000 kilos, cartón 120.000 kilos y envases 96.000 kilos. Lo que evidencia que Roquetas es un municipio que ha tomado conciencia en el tema medioambiental y cada día recicla más.
Vamos a meternos ahora en el mundo de los toros, capítulo especial. Comenzando con algo que ya concluyó, pero que queríamos al menos tener una referencia en Faro Diario. Hablamos de un año más, el curso taurino que se ha desarrollado en nuestra localidad. Curso taurino de la Universidad de Verano de la Universidad de Almería, que fue inaugurado y desarrollado en el Museo Taurino de nuestra localidad. Un curso que volvió a atraer a los mejores y mayores aficionados. El vicerrector de la Universidad de Almería, Antonio Guerrero, y la concejal de Cultura, María Dolores Ortega, fueron los encargados de inaugurar el curso, que contó con la dirección del gerente de la Plaza de Toros, Víctor Zavala. El curso que se presenta hoy, como no podía ser de otra forma, es un curso de... que tenían 17 metros. Y al mismo tiempo se inauguró una exposición también en el Museo Taurino, exposición que ustedes pueden seguir viendo en esta instalación que está siendo, sin lugar a dudas, una referencia en toda Andalucía del mundo de los toros. Zafra fue el encargado, el propio autor, de inaugurar su exposición en un marco magnífico que él mismo consideró como adecuado, muy adecuado, para exponer trabajos siempre relativos a la vida del toro o de toreros. Un museo que está llamando la atención de los mejores y más importantes artistas que han relacionado su vida cultural con la tauromaquia. La inauguración contó con la presencia de varias concejalas y concejales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, y ustedes la tienen todavía, la pueden ver en este Museo Taurino. Vamos con las declaraciones de los principales protagonistas en la inauguración de esta exposición, los responsables políticos y, por supuesto, el propio autor. Y esta exposición, lo único que puedo añadir, si acaso, es que es ese recorrido a lo largo de toda mi etapa como artista, como pintor, en la que nunca me he quedado en una conformidad, sino que he querido evolucionar, nunca me he sentido totalmente pleno, lleno. Siempre necesitaba seguir aprendiendo, estudiando. Y creo que esta exposición es un ejemplo de mi vida, de mi forma de andar por el mundo del arte. Ya que hablamos de cultura, yo solo les voy a hacer un recuerdo. Se está celebrando en Roquetas de Mar el Festival de Música Antigua. La próxima sesión que ustedes pueden disfrutar, todavía hoy podrían llegar, es a las 10 de la noche en el puerto pesquero de Roquetas de Mar, un concierto marítimo con un grupo de instrumentos de viento, de ensamble, de Ayeser, que deleitará de un concierto a bordo de un velero. Para mañana miércoles tienen ustedes la posibilidad de disfrutar en el Castillo de Santana a las 10 de la noche de un concierto de laúd y viola da gamba, a cargo de Eduardo Egüez y la violinista de gamba Sabina Colomna Preti, recorriendo el maravilloso repertorio de dos instrumentos emblemáticos del siglo XVII. El jueves, aunque mañana ya se lo volveremos a recordar, también en el castillo un recital de viruela de Gerardo Arriaga. Y el viernes un estreno nacional maravilloso que no deberían perderse. Es un entremés, es teatro, de la guitarra a cargo de la compañía A Dos Luces. Es a las 10 de la noche también en el Castillo de Santa Ana. Y para cerrar el sábado, en el Teatro Auditorio de Roquetas, va a concluir este festival de música antigua, de danza y música antigua, con la actuación de la orquesta barroca Ciudad de Roquetas. Actuaciones que ustedes deben tener a mano, porque desde luego son de una belleza sin igual. Dicho esto, ahora nos acercamos a la visita de un grupo de jóvenes que todos los años, todos los veranos, aparece por el municipio de Roquetas para disfrutar de nuestras playas, de nuestra ciudad. Se trata de 47 alumnos disminuidos psíquicos y 10 monitores del Colegio Madrileño Jesús del Remedio, que pasan unos días en Roquetas dentro de las actividades programadas del taller ocupacional para disminuidos de la Comunidad de Madrid. Aprovecharon su visita a Roquetas para estar en el ayuntamiento, fueron recibidos por los concejales José Galdeano, María Ángeles Alcoba y Genoveva Sánchez. Galdeano les dio la bienvenida en nombre de todos los roqueteros
y les deseó una feliz estancia entre nosotros, donde esperaba que disfrutaran al máximo durante la semana que iban a permanecer aquí. Por su parte, los alumnos se hicieron entrega al alcalde y a la concejala de un regalo elaborado por ellos mismos y que todos los años tienen a bien entregar a los responsables políticos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Una visita, sin lugar a dudas, entrañable y que denota la sensibilidad de este grupo de monitores, de profesores madrileños con el municipio de Roquetas y con los alumnos que tienen a su cargo. Y no nos vamos de personas que ayudan a otras, de personas que en muchas ocasiones dan su vida por otras. Y estamos hablando de una organización no gubernamental, yo diría que de las más importantes del mundo por su adaptación a todas las zonas del globo terráqueo y su presencia en todos y cada uno de las desgracias, bien naturales o bien producidas por el hombre. Estamos hablando de Cruz Roja. Pues bien, Cruz Roja del Poniente Almeriense, vamos a llamarla así, porque tanto Adra Ejido, la delegación de Adra, de Ejido, de Roquetas y de Almería, van a realizar, como todos los años, su campaña de verano. Este año, la temática elegida es precisamente el conocimiento de la propia organización, con el lema Ven y conózcase Cruz Roja, también con la colaboración del Departamento de Salud de esta organización. Van a tener una cruz hinchable y dos carpas para protegerse del sol en la playa. Se va a realizar un montaje, difusión de las actividades que el voluntariado de Cruz Roja está realizando, de 4 de la tarde a 8 de la noche, como de costumbre. A través de talleres lúdicos educativos se educará en valores a los niños y a las niñas que nos visiten, así que les invitan a todos. Estos actos se van a realizar el 12 de julio, se están realizando en el día de hoy, en La Revoltosa, en la Plaza de La Revoltosa, ya sabemos de dónde está, en la Playa de la Romanilla. Son campañas abiertas a todos los ciudadanos que esperemos que aprovechen. Ya hay fecha para el comienzo del trabajo del Club Deportivo Roqueta. Será el próximo lunes 18 de julio cuando Gabriel Ramón Florit, ya confirmado técnico del Club Deportivo Roquetas, eche a andar en esta temporada 2011-2012. No hay contrataciones todavía, pero sí muchas ofertas sobre la mesa. No obstante, a los jugadores que queden sin equipo y que hayan pertenecido en la última temporada al Club Deportivo Roquetas se le va a hacer una oferta para su continuidad. Es verdad que la misma todavía más baja que la del año pasado. Va a reducirse de nuevo el presupuesto de la entidad rojilla. Renovaciones que se esperan se den en las próximas horas y contrataciones, alguna que va a haber, que también se confirmen en los próximos días. Gabriel Ramón Florit quiere para el próximo 18 tener al menos 18 jugadores con los que iniciar el trabajo para el inicio de temporada que se aproxima, que está ahí a la vuelta de la esquina y que comprende el objetivo de al menos, bueno, obviamente el objetivo es de nuevo mantener la categoría, pero sin renunciar absolutamente a nada después del éxito rotundo de la pasada campaña. Ahora nos vamos al tiempo, a la información meteorológica que como siempre cierra, bueno, como siempre, como casi siempre, cierra nuestro faro diario. Alternancia de nubes y claros en todo el continente europeo con riesgo de precipitaciones en las Islas Británicas. Cielo más despejado en la zona sur del continente. En la península ibérica, alternancia de nubes y claros con riesgo de precipitaciones. En el Cantábrico va a haber nubes de evolución, como hemos tenido durante todo el día de hoy, que generan un bochorno absolutamente inaguantable. Cielos completamente despejados mañana, los vientos flojos de poniente en la bahía de Almería, con una máxima prevista de 28 grados, una mínima de 21. Suben las temperaturas.
Nosotros nos vamos, nos despedimos. Será hasta mañana si nos están escuchando a través de Radio Ciudad, en la televisión, en Faro Televisión. En 4 minutos volvemos a contarles noticias. Ya saben que desde las 8 y hasta las 11 de la noche aproximadamente está Faro Diario presente con todos ustedes.